Descubre tu potencial. Descubre tu nuevo tú. Descubre Lars University. Este segmento es patrocinado por MVW Dynamic Advancements, your source for fundraising consulting, grant writing, and bilingual services. Hola amigos, bienvenidos al segmento Entérate de Voces Latinas TV Show. Este segmento está patrocinado por MVW Dynamic Advancements y su anfitriona, Milva Valenzuela Wagner. Muchas gracias por estar con nosotros y hoy tenemos una gran amiga de nosotros que es la señora Andrea de la Roca de la diócesis de Toledo. Ella es maneja el departamento intercultural de la diócesis. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias, Milva. Muchas gracias por tenerme por aquí visitándolas. Ay, sí, es un honor tenerte en el programa con nosotros, sí. So, para empezar, dinos un poquitín acerca de ti. Sí, pues yo soy originalmente de Guatemala y vine aquí en el 2001 al estado de Ohio. Y aquí a Toledo, me moví a Toledo en el 2015, cuando mi hijo empezó en la escuela de St. John's Jesuit. Y entonces ya nos movimos para acá y en ese tiempo estaba trabajando para la diócesis, para las escuelas católicas. Y pues tengo tres hijos, uno ya es junior, ya el otro año se gradúa, el otro está va a pasar al sophomore y mi niña pequeña está en el sexto grado, va a pasar al séptimo. Así que ocupada con los niños, la casa y en el trabajo, pues yo estoy encargada de tres ministerios. El ministerio intercultural incluye ministerio con personas afroamericanas, ministerio con personas que tienen disabilidades y el ministerio con los hispanos, con mi gente. Sí, muy bien, qué bueno, sí. Friends, Andrea de la Roca has been in Ohio since 2001. She started working for the diocese in 2015. She is very busy with three children. One of them goes to St. John's and is going to be a senior, just like my son, who goes to St. John's also and is going to be a senior. So we're very excited about that. And she, her ministry at the diocese involves the African American population, the Hispanic population, and also the population of people with disabilities. Wow, tienes las manos muy ocupadas. Sí. Wow. Sí, sí. La verdad que sí, estamos muy ocupados y ahorita principalmente estamos trabajando con el Ministerio Hispano. Tenemos un equipo que va a estar trabajando con las personas que vienen a trabajar en el campo. Ay, qué bueno. ¿Y eso es aquí en Toledo o dónde? No, en los 19 condados. The Catholic Diocese is going to be working through Andrea's ministry with the migrant workers that are coming very soon here to work in the fields in all the 19 counties that the diocese covers. So it's going to be a very busy job. Cuéntanos, sí, qué hacen exactamente con los que vienen a trabajar en el campo. Sí, mira, el año pasado tuvimos más o menos 2,500 personas. Wow. Que vinieron a trabajar aquí a la diócesis de Toledo, que incluye 19 condados. Principalmente lo que hacemos es visitarlos, crear una amistad con ellos. Y ofrecerles los sacramentos, ya como la misa, si alguien necesita confesarse. Y este año vamos a tratar de prepararlos para que reciban sacramentos como la primera comunión, la confirmación. Entonces, estamos muy contentos porque nuestro obispo Tomás, estará celebrando una misa de despedida para los trabajadores del campo el día 11 de septiembre en un campo cerca de Tiffin. Entonces estamos muy contentos. El año pasado él también ofreció la misa y los trabajadores estaban muy contentos. Ay, sí. Y,
y ellos le dijeron al obispo que habían rezado mucho para que él llegara a visitarlos. Ay, qué bueno, sí. The ministry for the people who work in the fields of the Catholic diocese involves masses, sacrament preparation, and the diocese tries to build a relationship with them through Andrea de la Roca and other people that work with her in order to be able to offer the evangelization that they need in the fields. So, eso es una labor muy importante. Sí, y me alegra mucho que estén haciendo eso. Y además identificarse con su tradición, la mayoría de los hispanos, como sabemos, son católicos. Uh-huh. Así es que, ¿cómo saben los inmigrantes que vienen a trabajar en el campo de esos servicios? Sí, nosotros recibimos una lista del Departamento de Salud con los campos que están enlistados, ¿verdad?, con ellos. Y ahí incluye a la persona, el contacto, como de la gente que está trabajando aquí, y también incluye la dirección. Entonces, el padre Vicente Albano, que es el que está ayudándome con este proyecto, él va y visita, él va y busca a la gente donde ellos están viviendo. Uh-huh. Y así pues, ¿verdad?, creamos la amistad con ellos, y también se les pregunta, ¿verdad?, si ellos están interesados en tener una misa en español. Entonces ya lo ponemos en la agenda y el padre ya regresa y ofrece la misa. For those who work in the field, the diocese can get their contact information through the Department of Health. Everybody's registered with the Department of Health, so the diocese can reach out to individuals and families, especially through Father Vicente, who visits the fields and tries to build a friendship and a relationship with them. Sí, y sabes que yo creo que mucha gente está confundido en el sentido de que piensan que los trabajadores del campo que vienen a esta área son trabajadores que vienen ilegalmente, y eso no es así. Muchos, la mayoría de los trabajadores que vienen, vienen con una visa H2A. Entonces ellos, o sea, ellos están aquí legalmente contribuyendo a la economía del noroeste de Ohio, ayudándole a los dueños de las fincas, ajá, sí. Los finqueros a plantar y a recoger sus productos, sí. Ajá. Yeah. Entonces, son una bendición, o sea, los trabajadores que vienen a nuestra área son una bendición en todos estos aspectos, no solamente económico, pero también vienen a darnos su ejemplo de, ¿verdad? Ellos trabajan fuerte, ellos trabajan fuertemente. Muy trabajadores, sí. Ajá, y dejan a sus familias en sus países porque tienen metas grandes para sus familias. Entonces ellos vienen a darnos un ejemplo de eso y también de fe, porque cuando los visitamos, ellos siempre, muchos de ellos católicos, muchos de ellos muy envueltos en sus parroquias, ya sea México o en Guatemala, porque principalmente viene la gente de México, Guatemala o de Texas. Sí. Pero vienen con una fe muy grande, sí, ¿verdad? Sí, hay que tener mucha fe para poder trasladarse tan lejos. Friends, there is a misconception that many of the people that work in the fields are here illegally. However, that is not true. They come with their visas and they're here legally. And one thing they bring that we are very feel very special about is their faith. And we're happy to share that faith with them. ¿Hay algo más que quieres decirnos? Si ustedes están interesados en ayudar de una u otra manera a los trabajadores del campo, a ayudarlos en el sentido de que ellos se sientan bienvenidos en nuestra área, por favor, comuníquense conmigo. Mi nombre es Andrea de la Roca y mi información está en tu página, sí, ¿verdad? Sí, va a estar en la pantalla, sí. If you need any help or know anybody who needs help from the diocese or migrant workers or anybody in that area, they can contact Andrea de la Roca. And her information is on the screen, so you can call or visit the website or communicate with Andrea in any way you feel is better for you. So, well, thank you so much for coming to the show today. Yeah, thank you so much for having me. Yeah, it's been Gracias. A pleasure. Yeah.
Amigos, muchas gracias por estar con nosotros en el segmento Entérate, patrocinado por Milva Valenzuela Wagner y MVW Dynamic Advancements, your source for fundraising consulting, grant writing and bilingual services. Y no se vayan porque hay más en el Voces Latinas TV Show. Gracias.